Desde tiempo inmemorial, los hombres se han dedicado a dividir a la humanidad en grupos, en un insano intento de clasificación, por ese prurito aristotélico de tener todo metido en un casillero, encaje o no. Estas clasificaciones han sido siempre nefastas y solo han producido sangre y lágrimas. Y sudor también. No crean que el sudor se nos olvida. Sangre, sudor y lágrimas. La división de hombres en razas ha hecho que los hombres se atizasen. Otras divisiones. En gentes de distintas religiones, en patronos y obreros, en güelfos y gibelinos, etc., pues no han sido menos contusionantes. Sin embargo, los majaderos no dejan de inventarse nuevas fórmulas de división, como lo del factor RH, por ejemplo, semilla de futuras palizas. Ha habido teorías filosóficas sanas que han enunciado que todos los hombres son iguales, o lo que es mejor, que todos los hombres son lo mismo. El panteísmo. Sin embargo, sigue dándose el caso de gentes de la misma raza, de la misma cultura, de la mismo lugar y de las mismas aficiones que siguen dándose de sopapos. Pues ahí tienen ustedes a los hinchas del Sevilla y a los del Betis balompié, por tener un ejemplo claro. Todos ellos tienen en común la raza caucásica, el lugar Sevilla, la afición el fútbol y la cultura escasa. Y pese a ello, se tiran unos a otros cohetes incendiarios con toda naturalidad. Ya que la unión es imposible, enunciaremos nuestra división particular. Los hombres no se dividen en blancos y negros, en ricos y pobres, en nobles y plebeyos. Existen dos únicas clases de personas, los que crean problemas y los que los resuelven. Esto es una verdad como una pagoda que presentamos aquí como una nueva teoría antropológica, ni más ni menos. Todos conocemos a los problematistas y a los solucionantes. Los creadores de problemas, los problematistas, son esas personas que siempre están causando inconvenientes al prójimo. Lo hacen deliberada o deliberadamente, pero lo hacen. La noción que trasciende a sus actos parece ser su excesiva importancia en este mundo, la importancia que ellos se dan. Puede haber 50 personas esperándoles para ir juntos de excursión, pero el problematista habrá olvidado su crema para las manos, se retrasará y hará esperar a los otros 50 porque sus manos son más importantes que el tiempo de todos los demás. Son gentes que piden pequeños y no tan pequeños favores continuamente y que parecen creer que tienen un sacrosanto derecho a que se los hagan. En lugar de adaptarse a las circunstancias, consiguen siempre que las circunstancias se adapten a ellos. Olvidan sus obligaciones y están siempre pidiendo ayuda a sus compañeros de trabajo. En general consiguen que los demás les resuelvan gran parte de sus tareas en esta vida. Podría describirlos en detalle, pero ustedes ya saben a qué tipo de personas me estoy refiriendo. Y luego están los otros. Los que, impelidos por un sentimiento inabandonable de orden y de justicia, se pasan la vida arreglándoles los asuntos a los demás. Son los solucionantes. Son los que ante una situación complicada pues piensan, hacen llamadas telefónicas útiles y en general resuelven los conflictos. No hay que pedírselo, ellos lo hacen motu propio, por un afán irresistible de hacer que las cosas, suyas o ajenas, vayan bien. Son los que hacen las gestiones, los que salvan a los niños en los incendios, los que se ofrecen a prestar lo que de repente hace falta. Y los que se molestan en reservar los hoteles para las excursiones y mantener informados de todo a los excursionistas, los que antes de regalarte algo piensan quién y cómo eres, los que inventan electrodomésticos o cosas para mejorar la vida de los semejantes. Nosotros amamos a esas personas y queremos entonar un cántico a aquellos de nuestros semejantes que hacen por mejorar su entorno y la vida de los que les rodean. Desgraciadamente no suelen dedicarse a la política, que es donde deberían estar, y nuestros políticos, todos lo saben, se caracterizan precisamente por crear problemas y no por resolverlos. Queremos que de ahora en adelante analicéis el comportamiento de vuestros semejantes, no importa lo queridos que os sean desde ese punto de vista, que os fijéis si pertenecen a uno u otro grupo. Si son de los que indican con el intermitente que les podéis adelantar porque no viene ningún coche de frente y no hay peligro, o por el contrario, si pertenecen al grupo de los que con el coche hacen una pirula inesperada, ilegal y peligrosa, dándoos un buen susto. Si son de los que os prestan un libro que necesitáis o de los que pierden el libro que les prestasteis vosotros. Si os dejan colgados o si dan un paso adelante para ayudaros. Y queremos que los identifiquéis para que les agradezcáis a los solucionantes en vuestro corazón que sean como son. Gracias a ellos y a su estirpe vivimos mejor que hace 5.000 años y muchos sufrieron torturas por querer mejorar las condiciones de vida de la humanidad. En cuanto a los otros, dejad de abrirles la puerta para que pasen primero.